Bueno, para la gente que está la primera vez aquí, ¿quién es la primera vez aquí en el concierto? ¡Oh, súper! Eso está genial, porque una meta del concierto y es también crear un nuevo público con la música, ya no vamos a decir experimental, con la nueva música, exponencial. Ahora, cuéntame qué es eso. Pues es como visceral, yo creo, o sea, lo digo medio de broma, pero ya no es broma. Para mí, bueno, este proyecto ha sido muy interesante porque, por un lado, tienes un marco, ¿no? Tienes una curva de cómo suceden las cosas, pero a la mera hora, realmente lo que estás haciendo no agarra vida hasta el momento en el que estás tocando, ¿no? Y por eso me parece que realmente es más experimental, es como experimental en la etapa como de planeación, pero experiencial en la etapa de tocar, ¿no? Y de recibirlo como público, porque realmente cada vez es distinto. ¿Es la primera vez que tocaste con Cana en vivo? ¿Cómo te sientes ahorita? Pues muy bien, muy bien. ¿Y cómo te fue en el trabajo? Cuéntame un poquito. Es, nosotros aquí juntamos, muchas gracias. juntamos cada mes dos artistas que realmente no se conocen, ustedes no se conocen. Y entonces tienen un mes para juntarse, para preparar la cosa, que es un proyecto muy riesgoso. También hemos tenido aquí proyectos en donde los artistas se pelearon en el día de concierto, no es broma. Pero yo creo que eso hacer este riesgo es una cosa que para mí es muy interesante, porque pasan nuevas cosas. ¿Y cómo te fue? Pues fue una experiencia muy buena. Carla pues es una artista así, de buen nivel, todo fluyó muy bien, tuvimos pocos ensayos y cada quien por su lado pues fue preparando lo que iba a presentar y algo nos juntábamos ahí en mi casa, ahí en el estudio y pues ahí estuvimos, pues hicimos varias grabaciones, probamos con diferentes instrumentos, con efectos, con varias propuestas, estuvimos recopilando los videos, pero pues realmente lo más divertido y lo que más me gustó pues fue la improvisación musical y pues, o sea, como la retroalimentación que hubo entre los dos, ¿no? O sea, hubo como muy, nos compaginamos muy bien para encontrar los temas sobre los cuales íbamos a trabajar y pues al final solito fue dándose el show. Javier, ¿cuál es tu mensaje? Eso yo creo que es una pregunta. Yo no vi muchas cosas aquí porque estaba muy oscuro. Pero cuéntame, ¿cuál es tu instrumento? ¿Cómo defines tu instrumento? Pues está difícil. Mi instrumento, pues yo pienso que
la imaginación y el oído. Y trabajo, pues he aprendido a tocar el bajo, la guitarra eléctrica y también música electrónica. Y pues utilizo también medios digitales para afectar todo lo que estoy trabajando. Entonces, pues sí, más bien mi instrumento es como el aprendizaje también, o sea, de la armonía, de la voz, no sé, percusiones. O sea, he estudiado un poco de todo, pero pues lo que más me gusta tocar es el bajo. Que son instrumentos muy analógicos. Y bueno, ¿tú ya eres guitarrista desde cuándo? Bueno, depende en qué momento te gradúas de querer ser guitarrista o ser guitarrista, ¿no? Pero llevo 10 años en el intento. 10 años. Y realmente ha sido muy interesante para mí este proyecto porque yo soy muy analógica y como en mi manera de hacer música en general. Hasta este punto había sido muy purista y trabajar con Javier como que me abrió los ojos de que aquí hay muchas otras maneras de experimentar, no nada más la música en general, sino como la improvisación. Es padre como la simbiosis que se genera entre la parte analógica y la parte digital, la parte procesada, la parte que ya está en loop, que ya está así, que ya es como extratemporal, ¿no? Y la parte que está ocurriendo en el instante y cómo se va construyendo a partir de eso. ¿Qué vas a hacer mañana tú? Mañana, literalmente. ¿Por qué preguntas eso? Pues para saber si se cambió tu vida o no. Pues mañana voy a estar en transición. Sí, a partir de mañana me voy a convertir al catolicismo. Ok, bueno, ahorita, aparte de que todavía estaréis ahí, si ustedes tienen una pregunta ahorita a los artistas sobre el proyecto, eso es el momento. Por favor, si hay una. Ahí. Lo que tú quieres saber. Nada más quería consultar un poco sobre los procesos de los visuales. También, ¿cuánto tiempo pudieron trabajar en eso? ¿Desarrollaron, creo que a partir de ahí, una especie de guión de evolución para continuar con la pieza sonora? En realidad la parte visual lo obedece a la parte musical. No sé si leyeron el folletito que estaba por ahí. Pero bueno, la temática que nosotros estábamos manejando es la mitosis musical en el siglo XXI. Entonces lo que presentamos fue un obra en tres fases. La primera era la evolución de una célula. La segunda era la célula a través de una máquina industrial, usamos grabaciones de una imprenta que tiene Javier. La tercera ya es como pues una especie de armonía entre la tecnología y la biología, ¿no? Así, biotecnología. Entonces, a partir de esa idea, como en realidad Javier y yo ninguno de los dos estamos tan metidos como en la parte multimedia del asunto, sino más como los dos músicos, pues más bien lo visual son stock footage y videos médicos, videos antiguos de microscopios, o sea, cristales, un montón de cosas que encontramos por ahí que son de dominio público, que corresponden con la fase determinada en la que estábamos trabajando. Bueno, esa es la temática y más o menos el mensaje, yo quisiera que me silbanaran un poco por esto. Pues a mí me parece que el mensaje es la conciliación. Es el que el arte está vivo, no importa si lo estás haciendo